Bueno, entonces, retomando, los cetáceos son mamíferos acuáticos. Lo que hace que un mamífero sea acuático es simplemente que su alimentación depende del medio acuático, pero el origen evolutivo y las relaciones entre los mamíferos acuáticos, pues no son relaciones filogenéticas, sino simplemente se agrupan porque su alimentación depende de este medio. Entonces, hay tres órdenes principales, que son el carnívora, el cetartiodáctila, donde están los cetáceos y los ungulados de dos pares, y los sirenios, que son los manatís y los dugones. Siguiente. Bueno, entonces el orden cetartiodáctila, aquí están los cetáceos, que están muy cercanos a los hipopótamos, tuvieron su origen en el Eoceno. Y pues fueron modificando se fueron adaptando al medio acuático. Hay 83 especies en el mundo y los cetáceos están divididos en dos grupos principales. Siguiente. Los misticetos o las ballenas y los odontocetos o los delfines. Pues se conocen normalmente, hay muchos odontocetos que los conocemos como ballenas, pero ya les digo que las ballenas no tienen dientes. Si tienen dientes, no son ballenas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una ballena sea una ballena? Es que tiene barbas o ballenas, que son unas estructuras de queratina que pues, varía su número entre las especies y su longitud. También hay como desde 30 centímetros hasta 4 metros, que son las estructuras que utilizan para alimentarse y están en su boca formando unas redes de queratina. Tienen unas características muy específicas de permeabilidad y de flexibilidad para cada especie y para alimentarse. Y también tienen dos orificios respiratorios. En cambio, los odontocetos pues, tienen dientes, no barbas, tienen dientes, son homodontos, o sea, todos los dientes son iguales, y tienen solo un orificio respiratorio y tienen una estructura que vamos a ver más adelante, que es el melón. De ballenas hay 14 especies en el mundo y de delfines 69. Siguiente. Bueno, entonces, esta primera parte de la presentación yo quiero contarles cómo unos mamíferos colonizaron el medio acuático. No sé si entre ustedes hay algún buzo que me pueda decir cuáles son los retos que tiene un mamífero como un humano cuando se enfrenta al medio acuático. Pueden participar. Bueno, pues cuando nosotros entramos al agua, ¿sí? Lo primero que si duramos mucho tiempo en el agua, pues nos da hipotermia, nos da frío, tenemos el intercambio entre nuestro cuerpo y el agua. Sí, también la presión. Sí, ya puedo ver el chat. Sí, las presiones por cada 10 metros se aumenta una atmósfera de presión. Entonces, nuestros tejidos blandos se comprimen. La hipotermia. Y imagínense a los humanos cazando, nadando para cazar. O sea, nuestras extremidades no están diseñadas para desplazarnos rápidamente dentro del agua. Entonces, todas estas limitaciones pues, fueron con las que se enfrentaron los cetáceos y bueno, muchos mamíferos para colonizar este medio. Entonces, lo primero que les cuento es que cambiaron su forma de cuerpo, la hicieron hidrodinámica, redujeron los apéndices, los pelos, los anexos tegumentarios, como los pelos en el caso de los cetáceos, y pusieron sus órganos sexuales internos para disminuir la resistencia, para poder alcanzar mayores velocidades gastando menos energía. Siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva se ve cómo se fueron disminuyendo las extremidades. Entonces, si ustedes ven en la primera imagen a la derecha, están los huesos de un brazo humano y los huesos de una aleta pectoral de un delfín. Tenemos exactamente radio, cubo, húmero, la muñeca y los dedos
y los dedos de los huesos de los dedos y se fueron disminuyendo. Otra adaptación para los delfines marinos es que se fusionaron las vértebras cervicales, para los delfines de río no, y los delfines por eso no pueden hacer este movimiento. Y los apéndices posteriores se disminuyeron tanto que ahora solamente son unos huesos vestigiales cuando se encuentran. Siguiente, para la locomoción. La piel tiene, igual que todos nosotros, epidermis, dermis, hipodermis. Ya no hay pelos en los cetáceos adultos. Solamente cuando nacen los bebés hay unos pelos vestigiales que van desapareciendo con el tiempo y tienen una capa de grasa de 10 a 20 veces más gruesa que los mamíferos terrestres, que actúa como aislante para el frío. Siguiente. La coloración, de acuerdo al medio, entonces en el medio acuático, si tú miras dentro del agua hacia arriba, el blanco no se puede ver, y de arriba hacia abajo el gris es también, es decir, se modificó para poder protegerse de los predadores. Entonces, ese patrón de grises y azules en la parte superior y de blancos en la parte inferior es también una adaptación a este nuevo medio colonizado. Siguiente. Los cetáceos sufrieron un proceso que se llama telescopización, que simplemente fue que sus huesos nasales migraron a la parte dorsal del cuerpo. Eso también les da mucha más eficiencia a la hora de salir a respirar. Tienen pulmones, necesitan respirar aire, y pues para un nadador hacer este movimiento pues es poco eficiente energéticamente. Entonces fueron migrando los orificios nasales hasta la parte dorsal. Este hueso frontal es como si cogiéramos nuestra nariz, la jaláramos hacia atrás, nuestra mandíbula se estiraría y nuestra frente se disminuiría. Eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, en esta imagen de la derecha se ve dónde están los orificios nasales en amarillo, ¿sí? Cómo los premaxilares y los maxilares se alargaron. Y el hueso parietal se disminuyó y se puso, tomó una forma más circular en los laterales. El occipital sí tiene una forma muy similar al resto de la estructura de los mamíferos, pero ese proceso de telescopización fue el que también les dio mucha más eficiencia para moverse en el medio acuático y para realizar estos unos movimientos más rápidos y obtener pues más velocidad y más eficiencia. Siguiente. Entonces aquí, estas son las vías respiratorias de un delfín. Ellos tienen una respiración voluntaria, que también fue una adaptación, nosotros la tenemos automática, nosotros no pensamos para respirar, ellos pueden controlar la respiración. Está conformado por unos tubos sencillos. Hay unos sacos nasales que son los que van a producir el sonido. Son cámaras diferenciadas distribuidas a lo largo. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Recién ahorita se cortó hace un minutito aprox. Ok. Me silenció. Sí, sí, es que me acabo de dar cuenta que salió, no me di cuenta, no sé cómo pasó. Bueno, entonces ellos tienen unas válvulas que abren y cierran los orificios respiratorios para respirar el aire. Y eso también está relacionado con las apneas que realizan para la inmersión y para los buceos profundos. En la presa de los alimentos. En los odontocetos no hay bulbos ni nervios olfatorios, y en los misticetos sí. Siguiente. Bueno, entonces hay unas,
Hay una variación entre los buceos que realizan estas especies están, dependen del alimento o de los medios que hayan colonizado para alimentarse. Entonces hay especies que pueden sumergirse hasta 3.000 metros de profundidad y hay otros que no pasan los 70 o los 100 metros, depende de su alimentación. Para esto hay diversas adaptaciones, como la disminución en la tasa del consumo de oxígeno. Cuando hacen las apneas, pueden determinar en qué órgano se concentra el consumo mayor de oxígeno, pues en los órganos vitales. Tienen una eficiencia muy alta en el intercambio gaseoso y también porque hay altas concentraciones de mioglobina en su sangre. Pueden colapsar los pulmones, pueden hacer una cosa que se llama un colapso alveolar para inhibir el intercambio gaseoso y prevenir el síndrome de descompresión, que es lo que más afecta a los buzos, a los humanos que bucean, ese síndrome de descompresión, que es que se hacen unas bolitas de aire durante el intercambio gaseoso por las grandes presiones en las profundidades, y ellos evitan que haya ese fenómeno a través de muchos de este tipo de adaptaciones, ¿sí? Y también tienen unas estructuras que se llama la red maravillosa, que es un sistema, siguiente por favor, que es un sistema donde los vasos sanguíneos forman un sistema contracorriente en diferentes partes del cuerpo que mantiene el calor también por la fricción y también permite el intercambio de iones y de oxígeno y de gases, ¿sí? Entonces, lo que dije es muy variable entre las especies, pero también es una importante adaptación para que puedan desplazarse, mantener el calor y hacer los buceos profundos. Siguiente. La visión es muy similar, pueden ver a colores. Hace poco salió un estudio que no estaban seguros si podían detectar el azul, pero tiene la misma estructura básica del ojo humano. Pues tienen una musculatura que permite enfocar dentro y fuera del agua, modificando la forma del cristalino, y tienen una pupila que es también que pueden ver donde la luz es escasa. Sin embargo, sabemos que en el medio acuático también la luz es muy escasa, entonces por eso tienen otros sistemas para capturar sus presas y para ubicarse, que son los sistemas acústicos. Siguiente. Ah, bueno. Si quieres, siguiente, y ahorita hablamos de la reproducción para hablar un poco sobre los sistemas acústicos, que es la ecolocalización. Entonces, la ecolocalización es un sistema de sonar que tienen los cetáceos, odontocetos principalmente. Todavía la ecolocalización no está totalmente caracterizada en los misticetos. Ellos producen sonidos, se comunican a través de sonidos, pero tienen un sistema diferente y generan unos sonidos que se llaman clics para capturar a sus presas. Es algo como así. Entonces, esos clics se generan en la parte, en la región nasal, se transmiten por esta estructura grasosa con unos lípidos que se llama, de baja densidad, que se llama el melón, y se transporta, y también esos lípidos de baja densidad hacen que se haga la dirección, pues se direccione el sonido hacia las presas. El sonido choca contra las presas, vuelve, entra por la mandíbula inferior y es transmitido hacia el oído. Entonces, ese sistema es el que hace que puedan cazar en lugares donde no hay luz, ¿sí? Si quieres, atrás, miramos lo de la reproducción y ya seguimos con las siguientes. También la reproducción, como les dije al principio, la forma del cuerpo cambia. Los órganos sexuales internos, ahí se ve el pene de una orca, que es un odontoceto, no es una ballena, aunque le dicen ballena. Y en el lado izquierdo están las mamas. Son dos hendiduras alrededor del ano
Y la leche es supremamente grasosa. Entonces, lo que hacen las crías es morder, meter la boca entre el ano y las y como morder la glándula mamaria, y la densidad de la leche es mayor que la del agua y de esa forma amamantan. Otra cosa es que nacen de cola, no de cabeza, como el resto de los mamíferos. ¿Ustedes se les ocurre por qué puede ser? Pues cuando nosotros nacemos de cabeza, lo primero que hacemos es respirar. Si los cetáceos nacieran de cabeza y respiraran dentro del medio acuático, pues se ahogarían. Entonces, nacen de cola y apenas nacen, la mamá los sube a la superficie para que tomen su primera respiración. Y por eso nacen diferente. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a los sonidos, si quieres volver al de los sonidos, para la comunicación, no, o sea, ellos no solamente usan los sonidos para cazar, sino también tienen un repertorio acústico muy amplio que tienen diferentes connotaciones. Es diferente los sonidos que hacen cuando se están alimentando que los que hacen cuando se están socializando, cuando se están reproduciendo. Y hay una clasificación muy amplia de esos repertorios. Aquí hay unos ejemplos como gemidos, silbidos, trinos, mugidos, chillidos, chasquidos. También hay algunas especies que como que gruñen para aterrorizar su presa. Se han detectado dialectos entre poblaciones de la misma especie en diferentes lugares geográficos. Este campo pues es súper amplio y falta mucho por descubrir, pero todas estas, los silbidos, por ejemplo, están compuestos por armónico, son armo por armonías. Bueno, tienen un sistema súper, súper complejo de comunicación y pues está relacionado también con la forma de las sociedades. Tienen unas sociedades muy complejas, también muy dependientes de cada especie. Entonces, esto pues es solamente algo muy general que les quiero contar sobre estos. Hay estudios más específicos. Siguiente. Y también hay muchos comportamientos. Generalmente son seres sociales, aunque hay individuos, hay especies más solitarias. Puede haber grupos entre, pues, de un individuo hasta más de 1.000 individuos. Los misticetos tienen grandes migraciones desde los polos hasta las zonas tropicales. Muchas personas dicen que son inteligentes, pues no sé, depende la definición de la inteligencia, pero sí tienen un sistema nervioso muy similar al de nosotros, por lo que es muy fácil interpretar o comunicarse o interpretar muchos comportamientos desde lo que nosotros somos. Este también es un campo supremamente amplio. Por ejemplo, hay sociedades matriarcales de los que llaman Blackfish, que son los parientes más cercanos de las orcas, como las falsas orcas, como otros que se llaman ferezas, que tienen unas sociedades supremamente complejas donde las hembras son las líderes y son unas de las pocas especies donde las hembras también tienen menopausia. Y eso o sea, la importancia de una hembra pues que no se puede reproducir en una población natural es que es una guía y es una, no sé, profesora, o es la que entrena a los otros individuos del grupo para realizar muchas actividades. Entonces es absolutamente fascinante. Siguiente. Bueno, fuera de que estos animales son increíbles, ¿por qué podríamos estudiarnos? O sea, ¿para qué nos sirven? El estudio de estos animales se puede dar a través de individuos vivos, de poblaciones silvestres y de individuos muertos a través de varamientos o de encalles o de animales enfermos. Y bueno, también otra forma en que hemos podido saber sobre ellos es los animales en cautiverio.
Pero, ¿para qué sirve? Bueno, ellos, pues, ¿qué nos pueden indicar o qué nos puede decir el estudio de estas poblaciones? Primero, la presencia y migración de peces, ¿no? Las principales presas de los cetáceos son los peces. Entonces, muchas veces no sé si han oído que los atuneros, por ejemplo, lanzan sus cercos en las escuelas de delfines, precisamente porque esos delfines están indicando también la presencia de los atunes, o bueno, son más visibles. Muchas veces, también otra cosa que nos puede servir en el caso de que encontremos un animal muerto es ver el contenido estomacal y saber de qué se alimentan y también nos habla, o sea, fuera de que nos habla de la ecología alimentar de los delfines, también nos habla un poco de la presencia de peces en las áreas donde están esos delfines. También vivos o muertos de contaminación y situaciones de estrés de los cuerpos de agua. Sí, principalmente esto nos sirve en las poblaciones costeras, ¿sí? Estas imágenes que ven en el medio de la diapositiva son enfermedades cutáneas que se observan en poblaciones de delfines y que están relacionadas con la contaminación del agua por contaminantes persistentes, ¿sí? Entonces, una población de delfines que muestre estas lesiones de forma continua, pues nos está hablando de la calidad del agua en donde ellos están viviendo. Y también, en el caso de los varamientos, cuando se hacen análisis del tejido muscular o de la grasa de los delfines, también nos va a hablar de cómo se está bioacumulando y la cantidad de contaminantes que están en los cuerpos de agua en los que ellos están viviendo. La contaminación sonora, como les dije antes, pues para ellos el tema de la acústica es supremamente importante para su sobrevivencia. Entonces, ellos tienen dos tipos de reacción. Pues, si hay una, pueden indicar unas poblaciones residentes, se puede, solamente que ahorita vamos a ver cómo es el estudio. Pero las poblaciones residentes, cuando hay un abandono muy abrupto de unas poblaciones de delfines en algún lugar, puede estar indicando una contaminación sonora muy potente en ese momento. Y también con el tiempo, cuando hay mucho tráfico marino, cuando hay mucha actividad submarina que tiene ruido acuático, puede generar problemas para los delfines y también el abandono del área que puede indicar pues, que los niveles de ruido están muy altos. La interacción con la pesca, pues es muy variable. Pero por lo general hay unas capturas incidentales de delfines, solo en algunas partes del mundo hay capturas dirigidas. Y pues generalmente cuando hay uso de redes de trasmayo, los delfines se ven afectados y también eso puede indicar cuando hay muchas capturas de delfines, pues también está relacionado con la sobrepesca y con la forma en la que se están explotando los recursos en esos lugares. Y también la colisión con embarcaciones nos indica cómo cuando hay un exceso de tráfico, cuando no hay controles en la velocidad y también es una amenaza para todas las especies de cetáceos y otras, ahí hay un manatí, por ejemplo. Otra cosa, se me olvidó en la contaminación sonora, muchas veces el ruido es tan alto que genera lesiones en los oídos de los delfines. Ese huesito que están viendo ahí es una vulva timpánica. Los delfines tienen los tres huesitos que nosotros tenemos, el martillo, el yunque y ay, se me olvidó el otro. Los tienen fusionados en una vulva timpánica y las estribo, gracias. Y el ruido excesivo puede causar lesiones, inclusive hay unos lugares donde las poblaciones de delfines están sordas, cerca a los puertos por tanta contaminación. Siguiente. Bueno, entonces ahora sí, pues esto era simplemente para contarles quiénes eran los cetáceos y pues cómo estaban ahí en ese medio acuático y ahora sí vamos a hablar un poco de cómo se estudian, ¿sí? Uno, pues,
Generalmente, cuando quieres estudiar una población natural, pues se hace preguntas sobre la distribución, o sea, sobre dónde está esa población, sobre la abundancia, o sea, cuántos individuos hay, sobre el uso de hábitat, o sea, sobre qué hace, cuál es su rela la relación de esta población con otros factores que están en el medio o qué determina la presencia de esta población. También cómo se comportan, ¿sí? Cuáles son la etología, que es una rama de la biología muy interesante, ¿sí? Entender el comportamiento, las estructuras sociales. Otras preguntas puede ser relacionada con el comportamiento acústico, que les decía que pues, es supremamente complejo y es otro campo de investigación muy amplio en el tema de los cetáceos. Y las interacciones con las actividades humanas, o sea, cuáles son los efectos que tienen las actividades humanas sobre estas poblaciones y también cómo se relacionan, no solo en términos de impacto, sino también cómo se relacionan estas poblaciones con las actividades humanas. Entonces, puede haber más preguntas, estas fueron como las principales que quise trabajar. Y cuando uno se hace una pregunta, tiene que pensar también qué tipo de datos quiere tomar para responderse esa pregunta, ¿sí? Si son datos puntuales, si son datos espaciales, si son datos temporales, si quiere hacer una descripción, si quiere hacer una relación, si quiere hacer una modelación para poder predecir qué es lo que está pasando, el tipo de datos que va a tomar, si son datos cualitativos o cuantitativos. ¿Cuántos datos vas a tomar? O sea, ¿cuánto tiempo tienes para tomar esos datos y en qué área vas a tomar esos datos? Y si vas a poder hacer un muestreo sistemático o no sistemático. Hay muchas limitaciones para el estudio de mamíferos acuáticos. Por ejemplo, hay unas poblaciones costeras que nos permiten estudiarlos desde tierra, pero también hay unas poblaciones oceánicas donde tenemos que invertir nuestros recursos en desplazarnos hacia aguas abiertas. Entonces, es mucha y se depende un poco, se depende de la actividad en superficie que tienen los animales, dependemos de la luz, ¿sí? Si no queremos depender de las actividades en superficie, pues vamos a usar hidrófonos o cámaras. También ya hay varias personas que han trabajado con cámaras subacuáticas, pero todo eso pues exige mucha logística. Y bueno, vamos, ahí ya les voy a empezar a contar para cada una de estas preguntas, más o menos cuáles son los métodos que se utilizan, cuáles son las limitaciones. Siguiente. Entonces, cuando se va a hacer el diseño del muestreo, lo primero que se piensa es en la biología de la especie, si es una especie costera, si es una especie oceánica, si es una especie con mucha actividad en superficie o con poca actividad, si es una especie que anda en grandes grupos o es una especie que anda. Primero se tiene que saber eso para poder diseñar el muestreo. Tener el área de estudio, vamos a tener el agua, los límites del agua son un poco imaginarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros criterios para definir esa área de estudio? El presupuesto, vamos a usar un barco, vamos a usar un avión, vamos a tener un punto fijo en tierra, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué es lo que vamos a, qué, cuánta plata tenemos? ¿Para cuáles dos equipos y para cuántos desplazamientos? Entonces, eso empieza a ser como una matriz para tomar decisiones. Las condiciones ambientales, hay muchos lugares y muchas épocas del año donde tú no puedes salir al mar, ¿sí? Porque tiene unos vientos muy fuertes, porque sí, o si va a salir, pues necesita una embarcación mucho más grande, pero si vas a salir y quieres ver delfines y tienes un viento 4 o 5, ¿no? No vas a poder ver nada por el tamaño de las olas. Entonces, hay que pensarlo con mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué personal se necesita? Entonces, si vas a ir en un barco, pues necesitas un capitán, un ayudante y un investigador mínimo, depende de lo que vayas a estudiar, y cuáles equipos necesitas. Lo mínimo diría yo que es un GPS y una cámara. Pues depende de la pregunta. Si tienes una pregunta acústica, pues
un hidrófono. Y el hidrófono también lo tienes que escoger de acuerdo, tienes que saber más o menos qué señales quieres captar y en qué frecuencia y con qué potencia emiten tu población de estudio. Siguiente. También, pues hay muchos programas en los que se pueden analizar los datos. Por ejemplo, el Distance está diseñado para la onda, para hacer métodos, pues es un muestreo, ya lo vamos a ver. Hay otro que se llama MARC, que es para determinar abundancia. El Riven Pro para los estudios acústicos. Entonces, también hay que saber cuáles son los programas que vamos a utilizar para analizar nuestros datos. Obviamente, el más básico, pues, va a ser una tabla en Excel. Ahorita los análisis espaciales con ArcGIS y con R se pueden hacer casi que todos. Entonces, tener muy claro también cuáles son nuestros recursos, no solo logísticos, sino cuáles son nuestras capacidades para procesar los datos que estamos recogiendo. Siguiente. Entonces, cuando, bueno, uno sale a campo, lo primero que tienes que hacer es una descripción general, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros recorriste? ¿Cuántas horas recorriste? ¿A dónde fuiste? ¿Si hubo un evento de avistamiento? ¿Qué recogiste en ese evento? Por lo menos la posición, ¿no? Y había delfines, si pudiste describir la especie. Bueno, lo primero que uno hace siempre es una descripción. Entonces, describe cuántas veces lo vio, cuánto porcentaje, sí, no sé, cuánto, se llama la tasa de encuentro. O sea, si yo estuve 20 horas en el mar y vi 10 veces delfines o vi 10 horas delfines, entonces tuve una tasa de encuentro del 50%. Y a veces también se pueden describir las interacciones con otros animales como las aves. Eso es algo como muy básico. Siguiente. Y los primeros datos siempre se ponen en Excel. Pues bueno, creo que una base de datos de buena calidad de cualquier cosa, no con cetáceos, con cualquier estudio que sea una base de datos de buena calidad, es el secreto para que los análisis salgan bien. Entonces, uno tiene que usar y nombrar muy bien las columnas, no combinar las celdas, definir el tipo de datos, si es dato numérico, si es si todo, supremamente ordenado, y limpiar las bases de datos con los filtros. Con esa base de datos, ya después se puede importar otros programas, se pueden hacer otros análisis en cualquier software, pero esos datos iniciales, las tablas de datos en campo a mí me parecen súper importantes. Esto es pues como algo que me ha funcionado a mí, que uno llega a campo y pasa los datos, ¿sí? Para saber qué pasó. Una columna de observaciones es súper importante porque esa es la que va a responder las preguntas cuando haya datos fuera del patrón, o cuando haya un análisis o un dato extremo. Entonces, todos esos registros y esa forma de organizar la información es muy importante y no solamente sirve para cetáceos, sirve para cualquier cosa. Siguiente. Entonces, esto es lo mínimo que uno tiene cuando vas a estudiar algo, y es a mano derecha está, por ejemplo, el esfuerzo en campo, ¿no? Los recorridos que se hicieron. Y al lado izquierdo están los avistamientos. Cada puntico, entonces por lo menos uno ve un grupo y lo mínimo que tiene que hacer es tomar el punto donde lo vio, ¿sí? Y ya no se necesita solamente GPS, sino hay muchos programas en los celulares que sirven para poder tomar esta información, ¿sí? Entonces, ya ahí ya tienes un poco de información. ¿Qué información nos da esto? Pues, dónde avistamos a los animales. Y también vamos a tener nuestro esfuerzo y, bueno, se puede hacer hoy una ponderación. Esto es lo mínimo. Lo más básico, el análisis más básico que se podría hacer, que se necesita un barco y un GPS. Siguiente. También, pues, ya
si se tomaron más datos, se puede ir un poco más allá, donde se vio, si se tomó un muestreo durante un año, se puede ver, se puede saber si hay variación entre las épocas, también podemos ver cuáles especies vimos, ¿no? Cuántos individuos había, si había más individuos en una época, en otra, ahí ya se van como haciendo más complejos los análisis y entonces ahí estos análisis se pueden hacer con el barco, el GPS y un poco de observación, ¿no? Con las planillas de datos. Siguiente. Seguimos en la distribución. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de simplemente la posición y la especie, que es de unos varamientos en Paraná, en Brasil. Siguiente. Y también, ya con unos datos, con más datos, con punticos, se puede hacer, por ejemplo, este análisis de densidad. Entonces, ¿qué me dice ese análisis? No, pues que en un sector hay más individuos y en el otro menos, ¿no? Este análisis de kernel, hay otros análisis de densidad, pero este es un ejemplo, nos dice dónde están concentradas nuestras poblaciones de interés. Siguiente, hasta ahí en distribución. Siguiente. Bueno, entonces ya vamos en el dónde, ¿sí? ¿Dónde están? En cuanto a la abundancia, hay dos formas principales, hay más, pero estas son las principales. Ah, bueno, sí, sí que es el transectos en línea y el marca y recaptura. Con otros organismos también se hacen estos métodos, que es simplemente un transecto. Y uno va contando, mirando cuando salen los individuos, va contando, anota las características y después en un programa, esto puede hacerse en barco, esto puede hacerse en avión, esto puede hacerse, pues también sirve para comparar, se puede hacer varias veces, se puede hacer una vez. Si uno quiere determinar tendencias de la población en el tiempo, lo tiene que hacer muchas veces, ¿sí? Y siguiente. Y es un muestreo sistemático. Siguiente. Entonces, lo que nos dice con estos datos, que es la longitud de los transectos, el número de los grupos observados y esto que se llama la función de la probabilidad de detección. Este programa que se llama Distance nos dice que entre más lejos esté el animal de la plataforma, o sea, del barco o del avión, desde que nosotros estamos observando, pues entre más lejos, más difícil es detectar a los animales. Entonces se va con un ángulo. Cuando se ve el animal, se mira con qué ángulo respecto a la plataforma se ve el animal o el grupo de animales y se hace un cálculo de la distancia al transecto. Y eso lo toma para corregir la abundancia calculada. Y esa abundancia se da en densidad de animales en el área de muestreo. Distances. También hay paquetes de R para estos análisis. Lo importante es que el muestreo se haga de forma sistemática y muy juiciosa, no se puede parar el barco, tiene que ser la distancia sobre el transecto a una velocidad constante y tomando los datos de ángulo y de distancia de avistamiento. Siguiente. Y este que se llama marca y recaptura, no sé, las personas que han estudiado otros grupos van a estar familiarizados con esta metodología, y es que pues no capturamos a los delfines, sino que las marcas son unas marcas naturales que por lo general están en las aletas dorsales de los delfines. Entonces, están ubicados de diferentes formas y además la regeneración en esa parte, en las aletas dorsales, es muy lenta. Entonces, es posible que en los estudios uno pueda capturar fotográficamente esa aleta y volverla a capturar en el tiempo. Cuando se hacen los avistamientos, se hace un registro de todas las aletas dorsales del grupo, se hace una matriz, ¿no? Entonces, pues se le da un código o un nombre, también utilizan como Pepe, Juan, Luis, ¿no? Le ponen nombres a los delfines y cuando los ven, se pone uno y cuando no los ven, cero. Entonces queda una matriz binaria. Y siguiente, se corren unos modelos, no, no, pues. Yo he usado un programa que se llama MARC, pero hay otros programas que también lo hacen. Y
de acuerdo a las características de la población, se corren esos modelos. Entonces, hay como dos poblaciones principales, una que es la población cerrada, que es cuando la población no cambia en el periodo de estudio, o sea, no hay pérdidas, no hay nacimientos, no hay muertes, no hay migración, cuando son unos periodos de estudio cortos, ¿sí? Y la población abierta que sí admite esas variaciones. Entonces, estos programas en las modelaciones tienen en cuenta la probabilidad de entrada de los individuos, la probabilidad de salida de los individuos de la población y la probabilidad que tiene el investigador de hacer la captura entre un momento de muestreo y otro. Siguiente. Entonces, lo que sale son unas matrices, más o menos así, donde... según donde uno escoge el modelo, ¿sí? Uno empieza a pensar, de acuerdo a su población, cómo se comporta cada una de las variables, ¿sí? Hace varios modelos y aquí este AIC, el índice, te dice cuál es el modelo que mejor explica los datos de tu población. Y te da un número probable de individuos que pertenecen a esa población. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta población tenemos que hay 23 individuos, ¿sí? Que puede estar entre 21 y 25, esta variación. Solamente que este modelo específico solamente calcula la población de individuos marcados, los que tienen en la aleta dorsal marcas. Cuando uno está en campo dice... tengo, no sé, un grupo de 35 delfines y solamente 17 estaban marcados y el resto no tienen ninguna marca en la dorsal. Sin embargo, los registra y eso nos permite hacer una corrección. Entonces ya pues, se hace la corrección con estas fórmulas que están aquí abajo y ya la población de 23 pues, nos dio una población entre 47 y 67 individuos. Eso es una estimación. Entonces, si ven que en distance teníamos densidades y en este de marca y recaptura tenemos número de individuos con una desviación. Pero eso ya ahí nos ayuda a responder la pregunta de cuántos. Siguiente. Y la preferencia y usos de hábitat son qué factores determinan la presencia de los animales, la forma en que los animales se usan su área de distribución y se hace a través de correlaciones con datos ambientales, correlaciones con datos de bióticos, ¿sí? Hay infinidad de análisis que nos permiten hacer este tipo de establecer este tipo de relaciones. Siguiente, aquí hay unos que les... solamente los voy a nombrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí las variables ambientales oceánicas, pues uno las puede tomar, ¿sí? Ahí ya tocaría tener otro equipo, que es una sonda multiparámetros para medir algunos parámetros del agua, como salinidad, como temperatura, ¿no? Como clorofila, no sé, lo que ustedes quisieran medir, pero también internacionalmente hay unas bases de datos que están en la NASA, en la NOAA, que nos dan... estas variables nos las presentan espacial y temporalmente a diferentes resoluciones, a veces hay que pagar, pero también nos ayudan a realizar este tipo de análisis. Generalmente se pueden hacer todos con R, Pearson's, ENFA, los modelos lineares generalizados y este programa, que es el siguiente, que se llama MaxEnt, que yo lo descubrí hace poco y me pareció buenísimo para los que no dominamos el ArcGIS, y es un modelo de máxima entropía. Entonces, ese modelo lo que hace es que coge las variables físico-químicas o biológicas y se hace con rasters en este programa y nos va a decir de acuerdo a unas gráficas que son las que están a la derecha con una UC, que es el área bajo la curva, que nos dice qué tan eficiente fue el modelo para nuestra población. Además, es eficiente desde datos, con 5 datos ya empieza a hacer predicciones, ¿no? A veces en los cetáceos uno dura mucho tiempo en campo y tiene
10 avistamientos. Entonces, es una buena herramienta cuando se tienen pocos datos y te puede dar una idea del peso de cada una de las variables, el peso ponderado de cada una de las variables para explicar tu población. Entonces, bueno, este programa está muy bien para este tipo de análisis. Siguiente. Bueno, hay otra. Sí, para los etólogos, que aquí Rosalind me está diciendo que es su campo, pues también hay muchas descripciones sobre los comportamientos, también se puede responder estas preguntas observando, haciendo etogramas. Este es un ejemplo de un estudio de Sotália en Brasil. Siguiente. También, entonces, se hacen los etogramas, no sé si todos saben qué es, uno tiene una tablita donde describe cada cierto tiempo cómo se van comportando los animales. Entonces uno, pues generalmente se hace más en poblaciones costeras, donde tiene un punto fijo y va observando y de ahí se van sacando conclusiones de comportamientos de pesca, comportamientos de sociales, de estructuras, en fin. Siguiente. Esto sigue siendo, y puede comparar, por ejemplo, cómo se comporta una población de la misma especie en un lugar y cómo en otro, se hacen frecuencias de comportamientos y se pueden hacer también a partir de esos cetogramas presupuestos de energía de cómo los animales utilizan su energía. Y también son soporte para estudios fisiológicos y morfológicos y para entender también todas esas adaptaciones, cómo están operando en cada una de las especies en su medio. Siguiente. Esto también en comportamiento se pueden establecer relaciones para determinar cuál es el impacto de ciertas actividades en los animales. Entonces, este es solo un ejemplo de algo que se llama una cadena de Markov. Entonces, se tienen estos diagramas que se ven aquí en el centro y se va registrando cómo cambia el comportamiento de los animales en este caso, en presencia de embarcaciones o en ausencia de embarcaciones, y se pueden hacer correlaciones y determinar si se afectan los comportamientos o no. O si hay, o si, pues, si las embarcaciones tienen algún tipo de influencia en las poblaciones. Y también se puede prevenir, se utiliza mucho para manejo, ¿no? Para determinar medidas de protección para los animales. Siguiente. Y pues este el comportamiento acústico, pues que es un tema interminable porque hay variaciones entre especies, entre comportamientos, entre individuos, entre ambientes, entre poblaciones. Se pueden hacer análisis de los repertorios sonoros, se pueden hacer, por ejemplo, análisis solamente de los silbidos. Sí, eso ya es una tesis gigante. O de los sonidos cuando se están alimentando. Eso también es un análisis gigante. Las posibilidades son infinitas y se necesita pues un hidrófono. Este programa Ravent les da unas herramientas para poder descomponer los sonidos, ver cómo se comportan, cómo se hacen las gráficas y pueden hacer unas descripciones muy, pues, explorar esa área maravillosa. Siguiente. Ya estoy en el final. Bueno, esto lo voy a pasar. Está bien, pues, cómo se comporta el sonido, algunos de los datos que se pueden tomar cuando se hacen el análisis. Siguiente. Y esto que es aplicado a la gestión, ¿no? Entonces, uno, ahorita los análisis espaciales nos están permitiendo pensar un poco en un término que es impactos acumulativos para la protección de los cetáceos o para la protección de algunas poblaciones. Entonces se hacen mapas con diferentes capas, ¿sí? De las actividades antrópicas que ocurren en ciertos escenarios. Se le da como una calificación a cada una de estas
estas actividades de acuerdo a lo que se sabe del impacto que causan en las poblaciones y se puede hacer un mapa de amenazas para estas especies. Entonces, es súper importante. Entonces, se ponen, digamos, una capa sería la presencia o la distribución de estos animales, y encima se ponen las otras capas de las diferentes actividades, y nos va a contar ese mapa cuáles son los riesgos potenciales y nos va a ayudar a tomar medidas de protección. Entonces, este también es un tema súper interesante que se está, pues, que es necesario. Y también a partir de esos mapas, pues, están creando ahorita áreas marinas protegidas basadas en estos análisis con estas poblaciones. Siguiente. Otra rama, ya voy a terminar, que es el análisis de las ciencias, desde las ciencias sociales. Solamente a través de entrevistas o estadísticas descriptivas, de cartografía social, de relatos históricos sobre la relación de los humanos con estas poblaciones, se pueden crear muchos productos de investigación muy importantes, muchos productos científicos, ¿sí? Libros, cartillas, textos, mapas, ¿no? Y todas estas herramientas, primero herramientas históricas para saber qué es lo que está pasando con nuestras poblaciones y para la educación ambiental y herramientas de manejo para estas poblaciones. Siguiente. Y esto que es un tema también increíble, que son los varamientos, ¿sí? La atención a los varamientos, un animal muerto es como una enciclopedia, ¿no? Estas especies son supremamente, es muy difícil saber y estudiar y conocerlas. Entonces, un varamiento es una biblioteca y nos puede dar información genética, nos puede dar información de contaminantes, nos puede dar información sobre lo que comen y los lugares. Si se hacen análisis con isótopos, nos puede contar la historia de la cadena alimenticia de este animal. Si se analizan los esqueletos, también nos puede contar sobre la morfología. Entonces, estos varamientos son supremamente importantes y no se pueden dejar pasar. Porque por las características de estos animales, de los cetáceos que tienen vidas largas, pues no podemos hacer una captura para conocerlos mejor. Cuando ellos llegan a las playas, cuando están muertos, que tienen múltiples causas, se tiene que hacer un análisis lo más profundo posible para poder tener más información y seguir conociendo más sobre estos animales. Siguiente. Bueno, esto es algo como muy general sobre el estudio de cetáceos. Como ven, hay muchos caminos que se pueden tomar y pues esto es la introducción al estudio de los cetáceos. Eso es. Muchas gracias, Magíster María Camila Rosso, por la excelente ponencia. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a iniciar con las que han dejado en el chat. La primera, bueno, realizada por José Osorno, menciona dónde se podría ver un estudio de las principales patologías y qué afectan las poblaciones y diferencias de acuerdo a su ubicación y edad. ¿Qué afectan las poblaciones y diferencias de acuerdo a su ubicación y edad? Ya, perdón. ¿Dónde se puede ver un estudio de las principales patologías? Bueno, hay muchas personas de centros de rehabilitación que han hecho estudios específicos para los lugares, para las poblaciones y los lugares. Generalmente, sí, son locales de acuerdo a su ubicación. A la edad no he visto estudios, no quiere decir que no existan, pero realmente no los conozco, sí, de acuerdo a su edad. Hay patologías, hay estudios específicos de patologías, pero en los manuales de atención a varamientos y casi siempre hay unas secciones muy específicas de las patologías más comunes.
Las lesiones, hay una investigadora que se llama, pues es de apellido Van Bressen, que se ha dedicado a estudiar las lesiones cutáneas, ¿sí? Y con qué se relacionan de todos los tipos y en todo el mundo. Ahorita lo escribo. Y eso es como de lo que más se sabe. Las otras, pues, que son muy comunes. Hay como algún, en, bueno, eso, si hay muchos estudios, los puedes buscar en Google, en Scholar Google. Hay bastantes. Yo también, si quieren, les dejo con Rosalín como una especie de biblioteca con diferentes temas que pueden consultar. Para profundizar en esos temas. También, sí, casi siempre son unos virus, a veces hay otros que están muy documentados, son virus que acaban con poblaciones enteras en algunas regiones. El último que conozco fue en Brasil, que un rotavirus que acabó con una gran porción de una población de una especie que se llama Sotalia guianensis. Una pregunta que teníamos, que realizaron en el formulario, es si se habían visto nuevas rutas migratorias a causa del cambio climático. La verdad, no es, no, no sé, no tengo conocimiento de, no he leído nada sobre el cambio de las rutas. Últimamente, no quiere decir que no haya, pero realmente no he oído nada sobre esto. Una otra pregunta, bueno, que considero que es más a su percepción, es ¿cuál es el resto más grande en el estudio de cetáceos? Bueno, yo creo que es la consecución de recursos. Porque, como les decía, se necesita una logística muy fuerte para el estudio y para tener como unos resultados científicamente robustos, se necesitan muchos datos. Entonces, es muy difícil, es un reto tener suficientes datos científicamente robustos, cada vez menos, pero es muy es la, el tema logístico, el tema de salir a mar abierto, principalmente en las poblaciones oceánicas, es supremamente costoso, ¿no? Requiere de bastante logística y es una limitación. Ahorita hay como otras estrategias que se han ido creando. Como la ciencia participativa con muchos actores que tienen relación con el agua, como la armada, los pesqueros, pero de todas formas todavía hay muchas limitaciones, principalmente con las especies oceánicas. Las costeras se está recogiendo más información y creo que el reto principal es conseguir suficientes recursos para tener información robusta científicamente. Por lo menos en nuestros países. Silvia Robles consulta, ¿dónde se pueden conseguir los tutoriales de los diversos softwares que mencionó? En internet, bueno, ArcGIS, hay que comprar una licencia, pero también hay otros QGIS, que es un software abierto. R se puede descargar gratuitamente. Mark se puede descargar gratuitamente. Distance se puede descargar gratuitamente y todos vienen con soportes teóricos para poder entender cómo funcionan. Casi todos estos softwares han sido desarrollados por científicos que han tenido muchos problemas para estudiar los mamíferos, entonces ellos los dejan abiertos porque saben que es muy difícil. Analizar los datos y los han dejado abiertos. No hay ninguno, pues, fuera de ArcGIS, pero pues, les digo, hay otras opciones. No creo que hay ninguno que se necesite tener licencia para bajarlo de internet. Una pregunta que realizaron en el formulario, bueno, se refiere a cómo es el comportamiento de los cetáceos frente a los humanos y cómo debe comportarse, ¿no? Bueno, un investigador frente a ellos, ¿no? Para poder estudiarlos de cerca.
Sin que se sientan incómodos, ¿no? Sí, bueno, hay unas normas, la recomendación es no acercarse más de 500 metros más de al animal, pero realmente pues ahí es muy difícil detectarlo. Con 100 metros se está trabajando para detectar los grupos. No sé, se tiene, si se acercan los grupos se puede hacer un acercamiento más directo. Depende también, se intenta usar embarcaciones con el pues con menos ruido subacuático, a velocidades de no más de 10 kilómetros por hora, o sí, 8 nudos, 6 nudos, 8 nudos. Entonces, esas son las me es la medida primero es que la embarcación produzca el menor ruido subacuático, que la velocidad sea muy lenta y constante, y no acercarse o no perseguirlos, no cortar los grupos. Ahí pues esas son como las principales recomendaciones. Cuando va a haber una intervención, por ejemplo, con el tema de las cámaras subacuáticas u otros dispositivos, pues se tiene que tener un periodo de adaptación de los animales a estos dispositivos. También es muy variable entre especies. Hay unas especies que son más curiosas hacia los investigadores, ¿no? Y hay otras especies que se pueden afectar más. Entonces hay que conocer muy bien la biología de la especie de interés para poder tomar la mayor cantidad de medidas posibles. Otra pregunta que nos realizaron en el formulario era, ¿cuál considera que es la mejor vía para posicionar a los cetáceos como especies de interés regional? Bueno, yo creo que primero conociendo las especies, ¿no? Aprovechando todas las plataformas para recolectar la mayor cantidad de información posible sobre estas especies, divulgando un poco su presencia. Pues los cetáceos tienen una ventaja y es que pues, son especies carismáticas. Por lo general, las personas se sienten identificadas o pues, de alguna forma les gustan esos animales, entonces esa es una ventaja que hay que aprovechar y reconocer pues que a través de la conservación de los cetáceos en especies sombrillas, entonces a través de la conservación de estas especies pues se logra la conservación de otras, ¿sí? Empezando, si vas a conservar un delfín, pues tienes que conservar a los peces que se come y en los lugares donde nacen los peces que generalmente son manglares, entonces como promoviendo la conservación de los delfines, pues ya estás abarcando un área mucho más grande y unas áreas y unos ecosistemas y otras especies. Entonces, cuando se es consciente de esto y se crean medidas, teniendo a los delfines o a los cetáceos como especies bandera, pues creas el bienestar alrededor de todas las áreas donde se distribuyen. Y creo que la forma simplemente teniendo mucha más información, demostrando esta importancia y promoviendo, por ejemplo, la creación de estas áreas marinas protegidas basadas en estas especies de delfines y de ballenas. Arroba Batistini nos pregunta, ¿qué centro de estudio o, bueno, qué país recomienda para poder hacer una especialización en cetáceos? Bueno, pues a mí me fue muy bien en Brasil. En Brasil, en Paraná, hay un centro de investigación que es el Laboratorio de Ecología y Conservación. Depende también cuál es el interés, ¿no? ¿Cuál es la especie de interés? ¿Cuál es el área de interés? ¿Cuál es, si para, por ejemplo, veterinarios y serían centros de rehabilitación o de atención a varamientos? Y que están, pues que realmente en América del Sur los que están mejor son los brasileños, los brasileños. Pero pues en Estados Unidos y en Europa también hay unas redes supremamente estructuradas. Sí, depende, pues aquí vamos a hablar un poco aquí de Sudamérica, pues en Europa y
En el Mediterráneo hay muchos, sí, en Estados Unidos también, pero digamos de los cerquitas. Bueno, no, en la acústica iba a decir Laura May, pero ya está en Estados Unidos. Aquí está todo. Creo que los brasileños son los que más están en América del Sur, son los que están mejor en toda la infraestructura para el estudio de los cetáceos. Y en el resto del mundo, pues depende de cuál es el interés de cada persona y cuál es el tema. Pues les hice una lista de miles de opciones, entonces depende de lo que te interesa, pues puedes mirar cuál es el lugar donde, y depende del presupuesto y depende de la capacidad de movilidad, pues puedes escoger el lugar que es mejor para ti. Y bueno, como última pregunta, y creo que es una pregunta que les puede interesar a muchos, ¿cuáles son las oportunidades laborales en el campo de fauna acuática? ¿No? De acuerdo a su experiencia. Sí, bueno, como siempre me toca responder un poco con el depende, ¿no? ¿Cuál es el grupo que te interesa y cuál es el campo que te interesa, ¿no? Ahorita, pues por lo menos en mi país hay mucho interés en la exploración y explotación del mar, ¿no? Entonces cada vez hay como más profesionales que están entrando en esos campos. Para trabajar con esos proyectos, ¿sí? Si te interesa la conservación, pues tienes que encontrar otro nicho como más en las ONGs o en instituciones de conservación, que por lo general el trabajo es maravilloso, pero no están económicamente no es tan próspero como otros campos. Entonces depende también el grupo en el que te intereses. Si estamos hablando de organismos marinos en general, por ejemplo, el tema de la pesca, me imagino que en Perú debe ser absolutamente amplio, ¿no? Y en Perú y en Chile. Si están hablando de otros grupos, pues ahí hay infinidad. Creo que cada vez es más importante ese conocimiento y creo que cada vez se abren más opciones para trabajar en el mar. Solamente hay que empezar como a pensar qué es lo que a uno le gusta y por qué lado se quiere ir, si quiere estar en la parte de producción, si quiere estar en la parte de conservación, si quiere estar haciendo investigación pura, pues te toca vincularte a una universidad como docente o a un laboratorio. Entonces, no es que sea difícil, pero como que se tiene que tener claro cuál es el campo al que se quiere acceder y en qué condiciones. No me atrevo a decir que los biólogos, por lo menos, o la conservación pura, pues va a traer mucho bienestar monetario, pero sí va a traer una vida pues muy plena y muy feliz. Eso es lo único que les puedo decir.